que esta acción puede colaborar para que en el próximo 20 de junio, cuando se realice el balotaje, haya más votos para el candidato oficialista. El general Luis Mendieta, el coronel Luis Murillo y el sargento Arbey Argote fueron los primeros rescatados. El cuarto, coronel William Donato, fue hallado en la selva, según informó el ministro de Defensa. Me botó el piso, como afortunadamente el comando operativo que ingresa lo hace con tal precisión que durante más de 20 minutos llega y sostiene la línea de fuego. Esperamos 12 años. El ejército que se preparó durante todo este tiempo para rescatarnos, hoy lo hizo de una manera transparente, brillante. Caí en poder del terrorismo cuando tenía 29 años. Cuando tenía 29 años, hoy tengo 41 años. Ellos son unos salvajes, han hecho sufrir las FARC a mis hijas. No las conocía. Las había visto muy niñas, pero no las había visto, señorita, ya casi, mire. Quiero darle gracias al Todopoderoso. La liberación de los militares significa para el uribismo un punto a favor con vistas al balotaje del domingo próximo entre Santos y Mocus. Los medios de comunicación adherentes a la política de Álvaro Uribe llenaron sus ediciones con una amplia cobertura de la operación militar, calificándola de exitosa y heroica. Pasado el mediodía de este domingo, el mandatario colombiano daba a conocer la grata noticia. El Comando de Operaciones Conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor general Mendieta y al señor coronel Murillo. Se está combatiendo en las selvas del Guaviare para sacarlos de allá ileso. Ya ambos están en poder de nuestras fuerzas y nuestras fuerzas siguen combatiendo allá. La operación Cameleón es otro ejemplo de incursión militar y política a seguir con respecto a la FARC. Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia y hoy candidato a presidente, aclaró que en caso de ganar mantendrá la postura de no negociación con la guerrilla. Destacó que la liberación de los cautivos se llevará a cabo solo a través de operaciones del ejército colombiano. Por su parte, la legisladora opositora Piedad Córdoba, activista en la causa por las liberaciones negociadas de la guerrilla, advirtió que la vida de los rehenes corre peligro cada vez que el ejército colombiano ejecuta las operaciones rescates. Córdoba reivindicó la búsqueda del diálogo con la FARC para liberar a los secuestrados, un camino desestimado por los dos candidatos a presidente.